Cuando pusimos en marcha La Tuerca, estábamos cansados de estar cansados. No nos creíamos que los profesores de la universidad debieran estar en la torre de marfil de sus despachos. Entendíamos que no bastaba con diseñar los platos, sino que alguna vez había que cocinarlos. Y entendimos que no hay nada más absurdo que un panadero que cociera pan solamente para otros panaderos. Y no entendíamos que fuéramos profesores de ciencias políticas, que solamente actuáramos para otros profesores de ciencias políticas. Que nos convirtiéramos en cuadrillas cerradas de autorreferenciados. Que viéramos a ver quién hace la cita más erudita o más culta para que la reconozcan solamente gente que está al tanto de los arcanos de nuestro lenguaje. Decidimos echarnos al pueblo. Iba a decir que tengo un poco de apuro porque, claro, hablar después de un orador como Juan Carlos impone un poco, ¿no? Pero bueno, por suerte tengo aquí una chuleta y espero que se me entienda al menos un poco lo que quería contar. Sí, yo hace casi 3 años ya, mientras estudiaba un máster en edición en Barcelona, en buena medida por culpa y en realidad gracias a Enrique Murillo, a quien está a mi izquierda, en una de las primeras clases vino como profesor invitado Juan Cruz, que imagino que conoceréis la mayoría, un escritor y un periodista muy conocido en este país, y él nos habló de un término que era el espejo al borde del camino, que es la expresión con la que Stendhal, un literario francés del siglo XIX, describía lo que era para él la novela. Y Juan Cruz lo que pretendía hacer aquí frente a muchos de nosotros que éramos en ese momento aprendices del oficio, o ni siquiera, era decirnos que un editor tenía un poco que asumir también ese rol de hacer cosificándonos un poco de espejo al borde del camino. Bueno, pues yo creo que eso es lo que intenté hacer hace aproximadamente 1 año, quizás ya más de 1 año, cuando le propuse a Pablo Iglesias hacer y publicar un libro sobre La Tuerca. Digo que gracias por esta presentación, que entiendo una presentación de amigos, aunque no lo somos porque acabamos de conocernos, pero que agradezco por lo calurosa y por lo amable, ¿no? Gracias a Luis por haber puesto su trabajo y su esfuerzo en este texto. Gracias a Sara por haber puesto su trabajo en La Tuerca, en Podemos, y en una trayectoria que ya es muy larga, de mucho compromiso, de trabajo difícil, muchas veces invisible, muchas veces femenino, malo, ¿no? A veces. Creo que es muy bueno que estés en esta mesa y me alegra mucho compartirla contigo. Gracias, Enrique, por tus amables palabras, gracias a la editorial, gracias a todos, mis disculpas por llegar tarde, y gracias especialmente a Ana. Porque si este es un libro sobre La Tuerca, yo soy una intrusa. Si este es un libro sobre La Tuerca, Paco Pérez, que está ahí sentado, podría levantarse y podría decir: impostora, impostora, tú nunca has ido a La Tuerca. Bueno, he ido 2 o 3 veces, pero yo he ido poco a La Tuerca. Sara lo sabe. Cualquiera podría decir que soy una farsante, ¿no? Y que me he colado en este acto y en este libro sin tener por qué. Y si este fuera un libro sobre La Tuerca, Ana nunca me habría invitado a participar, y con razón. Yo no fui mucho a La Tuerca, ni tampoco voy ahora mucho a La Tuerca. No porque le tenga manía ni nada, sino porque tiene un horario muy incompatible con mi vida. Pero en este proceso de construcción, de pensamiento crítico, y en este proceso de construcción de fuerza política, se aprenden muchas cosas. Hay una cosa que quizá no es que la haya aprendido ahora, pero sí ha cobrado otro sentido. Y es que el sentido, o lo que significa el presente, la historia, el relato sobre la historia, lo escribe el futuro. Y el relato sobre la historia de La Tuerca no se escribió en La Tuerca, se está escribiendo ahora. Y es por eso que Ana decidió invitarme. Porque adquiere sentido mi presencia en el relato sobre La Tuerca desde la existencia de Podemos. Si Podemos no hubiera existido, yo nunca habría podido estar aquí y ni hubiese tenido sentido que participase en este libro. porque sí existe Podemos y porque mi historia sí está imbricada en otros de los componentes, de los ríos, ¿no?, que desembocan en Podemos, que es la promotora del pensamiento crítico, que somos aguas, que son las experiencias latinoamericanas, y que ese, digamos, ese trabajo común de reconocimiento mutuo entre muchos compañeros que llevamos mucho tiempo en la academia, en las aulas y en las calles, defendiendo lo que pensamos y lo que creemos, tratando de convertir en cambio político lo que mucha gente lleva reclamando en las plazas y en las calles muchos años, porque eso ha ocurrido así, por eso tiene sentido, creo yo, que Ana me haya invitado a formar parte de un texto sobre La Tuerka.